Bueno, señores, estamos en un abocazo de dos gemelitos y este que es, ¿cómo te llamas? Cristian, este es el que sale hablando ahí en el video. Bueno, antemano pues agradecerle a una persona, mano amiga, que se unió a esta causa. Como pueden ver, mire, todo eso que están sacando allí es bendición. Que el día de hoy pues con la ayuda de Dios y de una amiga de Estados Unidos pues se vino a hacer la entrega. Ahí está Cristian. ¿Contento, Cristian? Sí, decirle. Ahí está Cristian, contento. Miren, pero también pues tenemos el caso también de los dos gemelitos, que pues ahí está uno. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Mira, todo eso es para ti, mira. Gracias. La bendición de Dios me da. Gracias. Gracias a una amiga ahí. ¿Qué le dirías tú a esa amiga que te mandó eso? Dios la bendiga y gracias. Ay, tan lindo. También tenemos aquí a Graviel, ¿verdad? No, David. ¿Qué le grabé? Sí, David. David. ¿Cómo estás, Gabriel? La bendición de su padre. Dios me mandó esa bendición. Y Dios me bendiga. Dios me guarde. Y gracias, muchas gracias. Gabriel. Tan lindo. Ay, ¿sabes? Ellos son especiales, pero lo bonito que habla. Sí, él es un perico completo. Él es el papá, mire. ¿Qué le diría usted pues, a esa persona que le mandó esta bendición? Dice que me siento tan bendecido, que Diosito los bendiga, que Dios proporcione bendiciones para las personas que mandan esto y a ustedes que han venido desde, no sé desde dónde, de lejos, de cara sucia, ¿de dónde vienen ustedes? Que Dios me los bendiga, porque los niños se sienten felices. Feliz. Luego después nosotros los papás, también igual, que Dios, pues, igual. Dios me los bendiga y que tengan muchas bendiciones a ustedes, que han venido desde lejos, proporcionando las cosas para mis hijos. No sabíamos quiénes son ustedes, ni de dónde vienen. Pero Dios los ha mandado. Así vale. Es. Bendiciones vale. Para todos. Cristian. Y la señora. ¿Qué le dirías tú, Cristian? Mira todo lo que está ahí, Cristian. ¿Qué es lo que más te gusta de ahí, Cristian? El cereal. El papel. El sopa maruchá. Dígale pues, gracias por todo. Diga pues, por ti. Gracias por todo. Y hoy al día. Gracias. Por todo y hoy ha venido. Esta señora se puso. ¿Estás contenta? Esa. ¿Cuántos años crees que tiene? ¿Y usted cómo se siente al recibir esta bendición? Pues agradecida con Dios y con las personas que han traído esa bendición, que Dios ha tocado los pasos. Muchas gracias. Calma, todo lo hace Dios. Esas lágrimas siempre digo yo que son las mejores, aquí vive la familia cerca, porque es lindo ver una mujer llorando pero de felicidad, no es tristeza. Gracias por todo esto, Dios nos multiplique mucho más. Muchas gracias. Bueno, como pueden ver, miren qué bendición. ¿Qué querés? ¿Con qué querés jugar, papá? No, un buen carrote, grande. Pues sí, pero ¿qué es lo, con qué querés jugar? ¿Con un avión? ¿Con un carrito? ¿Querés? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? No, vos, yo te puedo traer algo y qué tal no te gusta. Vos tenés que decirme, va, yo quiero tal cosa. Bueno, pero... Una moto. Va. ¿Y vos? ¿Qué querés? ¿Con qué querés jugar hoy para Navidad? Ya solo noviembre, Juan. Un dado. ¿Un qué? Un carro. Un carro. Un carro. Un carro. Él quiere un carro. Grande. Sí. Va. ¿Qué color lo querés? Azul. Va. 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 Ya vio. Aquí está Cristian. Ay, ya está el otro. Sí, aquí está Cristian. Una moto.
Una moto. También moto. Uy, ya se comprometieron. Dos motos. Un carro. Va. Ahí le va a venir. ¿Y el bebé? Él solo anda oyendo que ustedes solo están ofreciendo y a él. Ya voy a ver David. Y mi hermanito es Gabriel Enrique, decirle. Porque él primero dice Enrique Gabriel. Aquí está un tito. Hágale. Hola, ¿cómo estás? Mi amor, ¿qué tal? Bien, bien bonito. Pero la señora dijo...